Bueno, como os decía, vamos con la reunión de año académico en Irlanda e Inglaterra. El propósito de esta experiencia es el uso y el desarrollo de la lengua inglesa como vía de comunicación durante este curso académico para los alumnos, donde van a tener una inmersión cultural total, viviendo con una familia, pudiendo conocer la cultura, la forma de vida que tienen tanto en Irlanda como en Inglaterra. Un tanto diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, bueno, es importante para ellos esta inmersión. También, bueno, pues debido a la edad que tienen y demás, les viene bastante bien. Estamos hablando de estancias en Irlanda. Normalmente es en la zona norte. Estamos hablando del condado de Cork. También estamos hablando de Limerick o toda esta zona, mientras que en Inglaterra tendríamos que hablar directamente con las familias interesadas y poder ver. Normalmente es en el estado de Telford, o sea, si estamos hablando de Telford, pero tendríamos que hablar ya individualmente con cada uno de vosotros para ver cuál es el destino y demás. Sería un poquito más hablar individualmente con cada familia interesada. Vamos a hablar del programa, el tipo de alojamientos con los que se va a trabajar durante este curso escolar, los colegios y, por último, vamos a hablar de los precios y las fechas en las que se irá. Me comenta que no se oye. No sé si alguno de vosotros tenéis problemas, si lo oís o no lo oís. ¿Me comentáis, porfa, los asistentes, a ver si lo oís? No sé si sí, me comentan que sí que se oye. No sé, hay alguna familia que... Vale, ya me dicen que sí, vale. Si no, bueno, pues volvemos a repetir. Estábamos hablando un poco de los requisitos y de lo que vamos a ir viendo en esta reunión. Empezamos con los requisitos para participar. El alumno que participe en este programa tiene que aprovechar el curso escolar, pero no solo el curso escolar que esté allí, sino este, en el que estamos ahora mismo, en el curso escolar 22-23, ya que las notas son muy importantes para la posibilidad de poder asistir o no en el programa. El compromiso, la responsabilidad y la madurez, ya que son alumnos que van a estar, pues si su familia, que tienen que tener un compromiso de ir a las clases, estudiar sin que sus padres estén encima, y una cierta madurez para poder estar durante este año escolar pues, fuera de casa. El expediente académico tiene que ser el adecuado en España, el curso actual, porque, bueno, pues, si lo llevamos bastante mal a día de hoy en nuestro propio colegio, bueno, pues cuando el idioma es diferente todavía va a ir peor. Por eso decimos que el aprovechamiento de este curso es principal. El nivel idiomático tiene que ser el adecuado. Los alumnos pasarán una prueba de nivel, principalmente pues, para saber si pueden estar, ¿no?, el día a día en clase en el colegio, poder seguir las clases de matemáticas, las clases de historia y demás. Tiene que aceptar las normas de comportamiento del país de destino y de la familia donde se van a encontrar. Y luego, bueno, pues... tenemos que ver también pues, la decisión final, ¿no? Al final, en Irlanda y el propio colegio de Irlanda o de Inglaterra serán los que miren un poco pues, cómo es el expediente académico del alumno y si consideran que el alumno va a poder afrontar ese curso escolar con un idioma que no es el materno. La definición del programa en Reino Unido, pues al igual que en Irlanda, en el caso de Reino Unido, es un vuelo Madrid a Reino Unido,
Durante las Navidades y la Semana Santa regresan a España, se les acompaña, es decir, desde su alojamiento en Inglaterra, una persona de la organización en Inglaterra les va a acompañar, bien con un transfer privado, bien una persona en un autobús, van a ir hasta el aeropuerto con el alumno y les van a ayudar a facturar. Cuando regresan aquí, a la vuelta en Navidades en enero, igual les están esperando en el aeropuerto y les van a llevar hasta su alojamiento o el sitio de encuentro donde han quedado con sus familias. En Irlanda es exactamente igual. El vuelo es de Madrid a Dublín y en Navidades y en Semana Santa van a Dublín. Mientras que en el caso de Irlanda, normalmente hay un vuelo con Iberia Express que suele sacar, o por lo menos antes de la pandemia lo tenía, hasta directamente Cork. Entonces, este vuelo es únicamente en verano, y si es posible, pues en verano cogerían ese vuelo. Mientras que en Navidades y en Semana Santa tienen que ir hasta Dublín. La posibilidad de quedarse durante las Navidades y la Semana Santa, ya sea en Irlanda como en Inglaterra, también está prevista, pero eso tiene un gasto extra. Pero bueno, si alguna familia o algún alumno está interesado, es una opción también. Al igual que en Inglaterra, en Irlanda también se les acompaña y se les ayuda a la facturación. Los alojamientos son en familia, como estamos viendo. Pues estas son algunas imágenes de alumnos con sus familias. Todos los colegios han sido revisados. Tenemos coordinadores en los destinos. Hay equipos amplios que les ayudan a los alumnos, pues como decía anteriormente, con los transfer, cuando van al aeropuerto, a la hora de la facturación, si tuviesen algún problema durante su estancia, para ayudarles a realizar algún tipo de viaje, también a buscar actividades extraescolares, o bueno, si en alguna ocasión se ponen malos, tienen que ir al médico y la familia no puede acompañarlos, también están los coordinadores para poder ayudar a los alumnos y acompañarles en estos casos. Estamos hablando de colegios públicos, privados o concertados, donde pueden estar nuestros alumnos, y normalmente todos los colegios tienen experiencia internacional. Suele haber alumnos internacionales en todos ellos. Estos son algunos de los ejemplos de los colegios de Reino Unido, como es el St. James School o St. Luke's Science and Sports. Y estos son algunos de los ejemplos de colegios en Irlanda, donde actualmente también tenemos alumnos. Pues bueno, os hemos puesto algunos ejemplos para que los podáis ver, pero bueno, trabajamos con muchos más colegios. En Reino Unido vamos a hablar ahora, como poníamos al principio, en el índice del precio. Estamos hablando aproximadamente entre 18.000 y 22.000 euros en el caso de Inglaterra para estancias en familia y a partir de 30.000 euros en las boarding, en las residencias. Los boarding school suelen ser muchísimo más caros, son colegios residencias bastante antiguos, tienen muchas actividades y bueno, su precio también es más elevado. En este precio incluye las entrevistas personales que mantenemos con los alumnos, un examen de inglés obligatorio y dependiendo un poco del nivel, bueno, pues ya veremos si el alumno es apto o no para el programa. Un coordinador local en el destino, seguimiento personalizado por parte de GSD, además del coordinador local que tienen los alumnos allí, y una gestión de la homologación del curso. Estamos hablando para alumnos de cuarto de la ESO que van a convalidar todo su graduado en ESO y también un poco pues, para la convalidación de los alumnos de tercero. Incluye, como decía anteriormente, los transportes desde ya hasta el aeropuerto en destino, es decir, en Navidades, por ejemplo, les recogen, como estamos preparando ahora, los transfer para los alumnos que van a venir en Navidad, a pasar las Navidades con su familia, les recogen y luego a la vuelta en enero les van a esperar en el aeropuerto y les van a llevar junto a sus familias. De igual manera, se realizará en Semana Santa y al final del programa.
la matriculación en colegio público, privado o concertado, cualquiera de ellos, con un alojamiento en familia o residencia, en el caso de Inglaterra, sobre todo, y un seguro médico y de responsabilidad civil. Algo imprescindible, sobre todo en el caso de Inglaterra, ya que después de salirse de Europa y con el tema del Brexit, pues ya no nos sirve la tarjeta sanitaria en este caso, ¿vale? Estamos hablando también de la convalidación del curso, como os decía anteriormente, y los vuelos, ¿vale? En este caso estamos incluyendo los vuelos para Reino Unido. Lo que no incluimos es el uniforme, el vuelo de salida, los libros en material correspondiente al año escolar, dinero de bolsillo, gastos varios. Clases, cursos adicionales, exámenes. Y cuando hablamos de clases, cursos adicionales o exámenes, pues es que hay muchos alumnos que durante este curso escolar no es demasiado complicado. En Reino Unido, tercero de la ESO, es un curso muy sencillo, con lo cual hay alumnos que aprovechan el curso escolar para hacer cursos como pues, sacarse cursos de Cambridge, ¿no? O diferentes actividades. Entonces, bueno, a estos exámenes adicionales a los que nos referimos. El coste del visado o posibles pruebas médicas. En el caso de Inglaterra, tenemos un visado que tendríamos que revisar, ya que en Inglaterra no podemos estar más de 90 días sin el visado. Entonces, es algo que tendríamos que revisar. Y test de antígenos o PCR, sí, de aquí pues a agosto, cuando se fuesen, sería algo normal. El tema de los vuelos, siempre os ayudamos a la gestión, pero no es algo que esté incluido dentro del precio, sino que os ayudamos con esa gestión para que, bueno, si lo consideráis, puedan ir juntos los alumnos. En el precio de Irlanda estamos hablando de 17.329 euros, donde incluye, al igual que en Reino Unido, entrevista personal, el test de inglés con el coordinador local, además del seguimiento por parte de GSD, con un alojamiento en familia, una matriculación en el colegio y seguro médico y responsabilidad civil también, a pesar de que en Irlanda sí podemos ir con la tarjeta sanitaria europea, ¿vale? Entonces, aconsejamos siempre que vayan con la tarjeta sanitaria europea, pero por si diesen cualquier problema o tuviesen que hacer algún pago por adelantado, siempre incluimos en este precio un seguro médico y de responsabilidad civil porque creemos que el alumno está más cubierto de esta forma. Además de todo eso, como decía, el seguimiento personalizado por parte de GSD con la gestión de la convalidación del curso, los transportes hasta el aeropuerto y en destino. Al igual que en Inglaterra, es de la misma forma. Una persona desde Irlanda les acompaña hasta el aeropuerto, les ayuda con la facturación. Al igual de su llegada allí, alguien les espera en el aeropuerto para poder llevarles con su familia. En el caso de Irlanda, aconsejamos que el curso a estudiar sea cuarto de la ESO en lugar de tercero. Es un curso mucho más sencillo, es más fácil y se pueden utilizar, por ejemplo, como para hacer exámenes, cursos de idiomas, ¿vale? Porque es muy light el curso, ¿vale? Mientras que en Inglaterra aconsejamos más que sea tercero en lugar de cuarto, porque cuarto en Inglaterra es bastante más complicado, tienen exámenes más duros a final de curso y termina un poquito más tarde, además. No tenemos incluidos los vuelos, el uniforme y las tasas escolares. Estamos hablando del Transition Year, que lleva unos gastos extras. No son los gastos que están incluidos porque los gastos dependen de cada colegio. Entonces, cada colegio pone un precio diferente dependiendo de las actividades que lleve a cabo durante ese curso. El dinero bolsillo, lógicamente, que cada alumno vaya a llevar con los gastos propios.
las clases, cursos adicionales, exámenes de los que hablábamos antes y, bueno, pues coste de pruebas médicas como test de antígenos PCR si se necesitase. En el caso de los uniformes, tanto en Irlanda como en Inglaterra, la verdad es que no están incluidos, pero es que son económicos y en algunos de los casos la coordinadora también ayuda a los alumnos con algún uniforme del año pasado que haya quedado. Bueno, los alumnos los utilizan muy poco y entonces, bueno, siempre hay algún uniforme de segunda mano. Incluso alguna familia tiene algún uniforme que otros alumnos han dejado. Entonces, bueno, es un gasto que no creemos que deba estar incluido porque no en todos los casos es el mismo precio. Entonces, bueno, no podemos incluir algo así que no tiene un precio fijo. Al igual que los libros. En muchos casos, en muchas asignaturas, no se utiliza libro y en otras asignaturas, igual en el colegio te pueden dejar el libro o son libros de segunda mano o se paga poco por ello. Las fechas para Irlanda y para Reino Unido de salida suelen ser finales de agosto. Estamos hablando prácticamente de la última semana de agosto o incluso el último sábado de agosto en el caso de Irlanda, sobre todo. Ellos vuelven, como decíamos, en diciembre, se vuelven a ir en enero y vuelven en Semana Santa. Final de curso es en mayo o principios de junio. A más tardar suele ser como el 2 de junio, 3 de junio como mucho. Luego tienen unos días no lectivos, una semana en octubre y también en febrero. Son días no lectivos, pero los alumnos no vienen. Los utilizan pues, bien para pasar tiempo en familia, para hacer actividades. Acaban de llegar en octubre, empiezan a hacer amigos. También es una oportunidad para ellos de empezar a relacionarse. Y en febrero, bueno, ya han vuelto de las Navidades y ya están más acostumbrados. Entonces, bueno, también se quedan. Algunas familias sí que es verdad que a veces van a verles. Tampoco es lo más aconsejable. Pero, bueno, ya es una decisión propia de cada familia. La documentación necesaria para este programa, estamos hablando de pasaporte, tarjeta sanitaria europea para el caso de Irlanda, el seguro médico de responsabilidad civil, como os decíamos que está incluido, con una documentación variada dependiendo de cada colegio y del destino. Entonces, una vez que sepamos a qué destino va a ir cada alumno y luego ya que sepamos el colegio de cada alumno, el colegio nos hará llegar documentación variada para que el alumno y su familia complete. Estamos hablando de fotografías, datos académicos, como pueden ser las notas de años anteriores, datos de la familia, pues, nombre, apellidos, ¿no? Datos comunes, los datos médicos y la cartilla de vacunación también la suelen pedir. Recomendamos el certificado COVID, el pasaporte sí que lo tienen que llevar y la autorización de viaje de menores al extranjero. Esta autorización solo tiene vigencia de un mes, con lo cual siempre hacemos un recordatorio antes de esa salida a los alumnos, a las familias, de decir, recordar que necesitáis ese documento, si saca en comisarías y demás. Para que lo tengan claro. Es una autorización para que puedan salir los alumnos menores de edad sin sus padres. El plazo para poder inscribirse empieza desde hoy. Está ya abierta la inscripción en la plataforma de Match the People. Y si tenéis, va a estar abierta hasta el 12 de diciembre. En el caso de que tengáis cualquier duda, podéis escribirnos tanto a mi compañera María Adán al correo m.adans@gsd.coop o a mi propio correo m.sanchez.s@gsd.coop. En la inscripción, para poder realizar la inscripción, entraríais en www.matchpeople.com. Allí vais a poder ver, al entrar, os va a aparecer esta misma pantalla. Entonces le vamos a dar a inscripción. Como veis, tenemos aquí la flecha.
Si es la primera vez que nos vamos a registrar, porque nuestro hijo no ha ido a ninguna actividad con el cole donde se haya tenido que, actividad internacional, donde haya tenido que inscribirse en la página de Match the People, pues ponemos registrar como nuevo usuario y entonces nos aparecerá un desplegable donde hay que poner los datos del alumno. Si ya le hemos inscrito para otra actividad, otro viaje, pues entonces ponemos aquí el correo electrónico que utilizamos y la contraseña. Si por lo que sea olvidamos la contraseña, pues ponemos olvidé mi clave y nos va a aparecer otro formulario para la clave. Le damos a acceder y vamos a hacer una nueva inscripción. Entonces nos aparecerá el desplegable con toda la información a rellenar. En esa información vamos a ver datos del alumno, datos del padre, datos de la madre. Nos aparecerán las condiciones generales del programa, las autorizaciones de imágenes que tendremos que ir firmando y demás. Nos va a aparecer pues, todos los requisitos y demás. También aparecen fotos, ¿vale? Es muy importante, tenéis que escribir también una carta, el alumno tiene que escribir una carta comentando un poco pues, qué es lo que le gusta hacer. Nosotros es una carta que utilizaríamos luego para mandar a Inglaterra o a Irlanda y que sea más sencillo encontrar una familia acorde a cada uno de los alumnos en cuanto a las actividades, hobbies y demás. El plazo de inscripción en este programa finaliza el 12 de diciembre y una vez que esté finalizado veamos un poco los alumnos que tenemos entre el mes de diciembre, lo que queda, y enero. Vamos a realizar esas pruebas de inglés. Adjudicaremos las plazas, nos pondremos en contacto con cada una de las familias y les diremos si consideramos o no consideramos que es un alumno apto para el programa. Comenzando el proceso de documentación. Estamos hablando de que el 12 de diciembre finaliza el plazo de inscripción y el 15 ya tenemos el pago de reserva, que son 800 euros y se realizará por Alexia. En este caso estamos poniendo este programa ya por Alexia, con lo cual las familias no tienen que hacer ningún ingreso en ninguna cuenta ni ninguna transferencia, sino que directamente se les pasa un recibo por Alexia. Con lo cual, como estáis viendo, la prueba de inglés, adjudicación de plaza, comienzo de la documentación, puede ser que nos dé tiempo a realizarlo antes del 15 o puede ser que no. Entonces, si nosotros consideramos, realizamos la prueba de inglés, consideramos después de hacer ese examen de inglés hablar con el alumno, hablar con la familia, porque tenemos una reunión también pues con la familia, con el alumno, explicarle bien el programa, independientemente de esta reunión que estamos teniendo con todos vosotros, pues luego con el alumno interesado y la familia pues se hacen entrevistas individuales. Si consideramos que a lo mejor el día 17 ya se ha pasado el 15 esa reserva de los 800 euros, pero nosotros consideramos que el alumno no es apto, esa reserva se devolverá a la familia, ya que nosotros hemos tomado esta decisión y vamos a dar las explicaciones pertinentes a la familia. Si aún así la familia y el interesado dicen que quieren intentarlo, bueno, pues nosotros le inscribimos en el programa y seguimos adelante. Lo que sí queremos es que sepáis nuestra opinión y saber el por qué no. Si aún así la familia considera que sí que lo quiere intentar, pues nosotros desde luego les vamos a ayudar. Para que supieseis también pues eso, que aunque el 15 se haga el pago de reserva, si nosotros después nosotros determinamos que no, que a lo mejor el alumno no es lo suficientemente maduro o que su nivel de inglés no es el adecuado y lo va a pasar bastante mal, os lo haríamos saber. El 12 de enero se realizaría el primer pago del programa, que serían los 8.265 euros. Sería igual, va a ser un pago por Alexia. Y el 5 de junio sería la segunda parte del programa, 8.264. Que también va a ir por Alexia, con lo cual las familias no tienen que hacer ninguna transferencia ni ningún ingreso. Esta sería la explicación de toda la reunión y demás. Entonces, supongo que habrá algunas dudas y mi compañera María, que está contestando alguna de las preguntas que las familias tienen, me ha pasado alguna, como el seguro médico de responsabilidad civil está incluido. Sí, está incluido en el precio del programa.
Los vuelos no están incluidos en el precio del programa. Sí que ayudamos con las reservas, sí que os vamos avisando, tenéis los vuelos y revisando los vuelos y demás, pues porque luego suben de precio, ir cogiéndolos, nos los vais enviando para que nosotros podamos ir haciendo el programa de recogidas, llevadas, que tanto en Irlanda como en Inglaterra tengan conocimiento de cuándo los alumnos van a salir y cuándo hay que recogerlos o cuándo van a llegar al país de destino para recogerles. También os ayudamos con esa gestión para saber los horarios y controlar un poco los horarios, es decir, que no estén ni muy pronto ni muy tarde, o sea, que más o menos pues estén a horas razonables, teniendo en cuenta siempre, claro, los trayectos y el tiempo. Es decir, que no estén que no vayan a salir de casa a las 5 de la mañana o que no vayan a pasarse la noche en el aeropuerto. Pero bueno, es sobre todo en el caso de Irlanda, a veces son trayectos largos y bueno, se quedan dormidos los pobres. Sí, estamos a día 1 y el plazo final es el 12. Me dice alguna familia que es un poco precipitado, ya que es un puente no lectivo y cuando, vamos a ver, el programa de Irlanda es para la inscripción. Una vez que están realizadas las inscripciones, empezamos con el proceso y luego ya pues vamos pidiendo la documentación y demás. Es para hacer la inscripción en la página de Match the People. Entonces, tampoco para hacer la inscripción no creo que sea a poco plazo. Bueno, si consideramos que alguna familia necesita un poco más de tiempo, poneros en contacto con nosotros para poder resolver cualquier duda que tengáis. No tenemos ningún problema. Y si consideramos que tiene que quedarse algún día más abierta la inscripción porque nos lo pide alguna familia, pues lo valoraríamos y la dejaríamos algún tiempo más abierta. Por experiencias de años anteriores, tampoco suelen estar mucho más tiempo abiertas estas inscripciones para este programa, ¿vale? No suelen haber dos alumnos en la misma clase, pero es que no es que haya dos alumnos de Gredos en la misma clase, sino que intentamos que ni siquiera estén en el mismo colegio, ¿vale? Entonces, bueno, para las preguntas que nos hacéis, no intentamos que ni siquiera dos, ya te digo, no hay dos alumnos de Gredos en el mismo colegio. Para hacer el programa en Irlanda es mejor cuarto y en Inglaterra tercero. Sí, efectivamente. Considero por la facilidad para el alumno, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que ya tienen la dificultad del idioma, que además no están en su casa y que van a vivir con familia diferente, gente a la que no conocen. Con lo cual, eso ya se les pone en su contra, por decirlo de algún modo. Así, el año escolar adecuado para Inglaterra creo que es tercero y para Irlanda cuarto. Eso no deja que podáis intentar Irlanda tercero o Inglaterra cuarto. Eso ya sería hablarlo en la reunión individual con cada familia y ver un poco cómo es cada uno de los alumnos. El precio de la matrícula del colegio dependerá del tipo de colegio que sea. Si es público o concertado, se sabría antes de hacer. A ver, no es que el colegio tenga una matrícula, no. El gasto que hemos dicho que no entra es el Transition Year. El Transition Year es un año de transición que equivale a cuarto de la ESO. En Irlanda, no en Inglaterra, en Irlanda tiene un gasto extra. Estamos hablando de un gasto entre 200 y 600 euros. ¿Vale? Lo normal es que sea unos 300, 400 euros, pero este año ha habido colegios que han cobrado más, dependiendo de las salidas que hacen o los programas que hacen o si utilizan iPad o no, ¿vale? Y ahí lo sabríamos una vez que tenemos el colegio, sabríamos el gasto que pone ese colegio durante ese curso escolar. No es la matrícula en sí, sino es el gasto de Transition Year. A ver, me decís que si en cuarto de la ESO se va, se le guardaría luego la plaza para primero de bachillerato en el colegio.
Estamos hablando, esto tenéis que hablarlo en la Secretaría de los Colegios. Normalmente no suele haber problema cuando llegan en primero de bachillerato. Hasta lo que yo sé, años anteriores, y llevamos muchos años haciendo este programa, nunca ha habido problema con la matrícula para primero de bachillerato. Pero tenéis que hablar directamente eso con la Secretaría del Colegio. Porque yo ahí no sé el número de alumnos que tiene cada colegio ni cómo es la forma. Pero vamos, que por regla general no suele haber problemas. Primero de bachillerato, me preguntáis que si el curso de aplicación es forzosamente cuarto o también se puede hacer dentro de 2 años en primero de bachillerato. No aconsejamos que se haga en primero de bachillerato. No se aconseja que se haga en primero de bachillerato porque cuando vuelven, como digo, el nivel es más bajo y ya sería un alumno que está en segundo de bachillerato, con lo que conlleva segundo de bachillerato, exámenes desde la primera semana, muchos trabajos, muchísima más carga lectiva. Entonces, además, vienen con una nota, bueno, pues con la nota no suele ser mala, pero tienen una pérdida pues, de estudio, una pérdida de la acción del estudio. Entonces, no lo aconsejamos. Hemos estado llevando a algunos alumnos concretos por temas determinados y concretos, sobre todo pues, por temas de COVID y demás. Pero no es algo que nosotros hagamos como algo normal. Siempre son casos muy concretos y específicos por un tema concreto. Preguntáis, ¿después de primer pago se puede devolver el dinero si el alumno ya no quiere ir? No. Por eso, cuando el alumno se inscribe, o sea, es muy importante esa reunión que tenemos con los alumnos y es muy importante que el alumno lo sepa. ¿Vale? Entonces, el alumno se tiene que implicar, como os decía al principio, en este curso escolar. Si suspende alguna asignatura, Irlanda o Inglaterra no le van a aceptar, porque entienden que si va mal académicamente en español, con su familia que le está apoyando, con sus amigos y en su zona de confort, pues si le sacamos de aquí todavía va a ir peor o desde luego no le va a ir muy bien. ¿Vale? Por eso es por lo que intentamos que, por favor, que el alumno lo tenga claro. Porque además, una vez que realizamos, nosotros hacemos los pagos a Inglaterra o Irlanda y luego siempre se quedan con parte. O sea, hay dinero que no se puede devolver. Entonces, por eso es muy importante que el alumno lo tenga claro desde el principio. Y ahí nosotros es imprescindible esa entrevista también con el alumno para que lo sepa. Lo que os decía, me preguntabais lo del coste del Transition Year. La estimación más o menos suele ir entre 200 y 600 euros, dependiendo de los colegios. Ya digo que normalmente años anteriores estábamos hablando como mucho de 400 euros, pero este año ya ha habido colegios que han sido más caros, hasta 600 euros. Nos dicen, bueno, la situación que tenemos a nivel mundial es la que tenemos y todo está subiendo bastante. Entonces, yo creo que esto pues, es otra de las cosas que ha subido la educación. ¿Cómo se seleccionan las familias? Bueno, las familias suelen ser familias que llevan trabajando durante años en Irlanda ya y han acogido a muchos alumnos internacionales, no solo españoles. Y no solo con GSD, sino también con otras, bueno, pues con diferentes agencias en España y también alumnos de otras nacionalidades. Tienen que tener ciertas características, bueno, sobre todo pues el trato, buen trato hacia los alumnos. Eso no implica que sea muy buena una familia para un alumno y que luego llegue otro alumno y no encaje, porque al final, bueno, pues que todos somos personas y tenemos nuestras cosas, ¿no? Y diferentes, iguales, y lo que a mí me gusta, a lo mejor otro, pues no le gusta. Entonces, bueno, si se diese ese el caso, hablaríamos con la coordinadora e intentaríamos un cambio de familia si el alumno no encajase. Pero sí se hace una selección de familias. No tienen por qué tener hijos de las mismas edades, eso es verdad. Y en muchos casos yo casi que lo agradezco porque en estas edades hay dos opciones, o llevarnos fenomenal o llevarnos muy mal,
con nuestro hermano o hermana irlandés o inglés. Con lo cual, bueno, pues las opciones están muy variadas. Familias de solo una madre con hijos, familias de parejas sin hijos, matrimonios con hijos, están muy variadas. Y la carta que cada alumno escriba nos ayudará a encajarle con la familia adecuada. El coste para Inglaterra, me piden repetirlo, estamos hablando de entre 18 y 22.000 euros. ¿Vale? Una vez que tengamos familias interesadas, ya hablamos directamente con ellos, miramos a ver los colegios con los que solemos trabajar y cerraríamos el precio con ese colegio directamente. Como hay varios colegios y los colegios en Inglaterra tienen diferentes precios, pues eso sería algo más detallado con las familias concretas. A ver. Pregunta sobre dos compañeros de la misma clase. Si la familia quiere que su hijo vaya con un compañero, ¿no podría ser o sí? No es lo que aconseja Gredos. No es lo que nosotros aconsejamos, pero porque a nivel idiomático, pues sí, lingüístico, creemos que se va a relacionar mejor, va a aprender, bueno, pues va a mejorar antes, va a conocer a gente ingleses o de otras nacionalidades o irlandeses si no tiene un apoyo de una amiga española. Si consideráis que es algo imprescindible, bueno, pues como es un caso particular, lo hablaríamos con esas dos familias concretas, ¿vale? Pero bueno, que esto no es blanco ni negro. Esto es hablarlo y ver pues, pros y contras. Os los planteamos, vosotros nos planteáis los que tenéis y vemos a ver si se puede hacer. A ver, aparte de alumnos de GSD, ¿hay muchos internacionales o son más ingleses? Vamos a ver, si estamos hablando de Inglaterra, son colegios ingleses. Si hablamos de Irlanda, son colegios en Irlanda, con lo cual la gran mayoría estamos hablando de irlandeses e ingleses. Pero siempre hay bastantes franceses. Incluso en las familias a veces también se comparte, suelen tener alumnos franceses o alumnos chinos. También, entonces, bueno, también hay veces que las familias son matrimonios ya más mayores, que sus hijos se han ido de casa y acogen a dos alumnos internacionales. Bueno, pues porque a lo mejor solo un alumno pues, se puede encontrar un poquito más solo en casa. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos alumnos españoles que están compartiendo la casa con alumnos chinos y están encantados. Bueno, pues también es un poquito de ayuda. Están viviendo la misma experiencia, se sienten igual y se apoyan uno en el otro. Y están bastante bien. A nivel cultural, pues están aprendiendo muchísima más cultura. O sea, que también creo que es un punto bastante positivo. Preguntáis que si siempre es con familia, ¿se puede ir con residencia? En residencia estamos hablando más en Inglaterra. Irlanda suele tener una cultura más de familia y no solemos hacer residencias. Pero porque no se suele ver tanto en Irlanda. En Inglaterra sí, pero estamos hablando de colegios, residencias bastante caros. Son muy buenos, eso es cierto. Y en Inglaterra sí, pero estamos hablando a partir de unos 30.000 euros, a partir de esas cantidades. Pues, por ahora creo que no tenemos más preguntas. De todos modos, vuelvo a poner el correo de mi compañera María Dan, está también el mío. Para cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, pues podéis escribirnos a cualquiera de las dos y estaremos encantadas de poder ayudaros. Y bueno, pues con esto terminamos la reunión. Daros las gracias por estar ahí y nada, animaros a participar en el programa que creemos que es una gran experiencia para los alumnos. Muchísimas gracias y buenas tardes.